J -Tunes on the beat. Estamos en vivo, sí, sí. papi. Que es la que hay, papi. Que vola a hacer Como está la cosa, vola a cero. Papi, ya estoy hecho un cubano aquí con, con mi invitado. <laughs> no, mucho cubano aquí en, <laughs> en Luzville. Sí, siguen llegando y, y gente bien talentosa, que eso es lo que sí, me gusta. A mí sí, me gusta sí. ver gente que, que estén rompiendo con cosas nuevas. Y, y diferentes estilos porque sí. ahora mismo el, el, estábamos hablando antes de grabar que es lo del reparto verdad que estábamos hablando que ese género en, en Cuba es algo en que Cuba, está partiendo sí. bien cabrón pero también tenemos personas como tú sabes sí, que claro. estás en, en, en otra esquina sí eso vamos a hablar aquí un ratito de eso eh, bueno mira primero que todo sabes muchas gracias mm -hmm. por darme este espacio de, de compartir orden. sabes con tus seguidores y esta entrevista es como que muy importante para mí porque es mi primera entrevista, o uh, sea, uh, a mi privilegio para mí. Nunca he dado entrevista aquí, ¿sabes? Y estoy aquí super hablando contigo con, un... como que me siento super bien. Sí, sí. Y espero que esto marque. No, ojalá llegamos a otro nivel. Y, y gracias por venir aquí, ¿sabes? Porque para mí esto de tener artistas nuevos y gente igual que yo, que somos soñadores, estar aquí junto para mí siempre es un privilegio y es algo que me honra. Hizo, de verdad, gracias por confiar en mi trabajo. Claro, gracias, no, Yo te lo dije, sabes que yo soy sí. fan tuyo gracias. incluso, ¿sabes? He visto todos los episodios de tu podcast. Gracias. Y, brother, acerca de la pregunta que me dijiste, yo estoy como que, yo me siento como que afuera de lo que se está haciendo en la ciudad, porque mm -hmm. no siento ni competencia en realidad, sí. porque estoy haciendo algo diferente, sí. ¿sabes? No quiero irme por donde está todo el mundo, porque oigo a muchos traperos. Sí. Que cantan como que... Igual que de lo que se está hablando en Puerto Rico. No sí. que mato gente que es eso, ¿sabes? Yo canto lo que yo vivo. Mm, sí. ¿Sabes? Y con un flow diferente mío, a mi estilo. Y los cubanos están haciendo reparto. Y no es que yo tenga nada en contra del reparto. Mm. Pero me gusta más hacer trap, reggaetón, perreo. Mm. Igual te hago reparto. He hecho reparto. Pero bueno, estoy en mi esquina. Eso es estoy... lo, lo más que te apasiona, es hacer esto. Sí, lo es... más que me apasiona es hacer música... Ah, sí, bien urbano. Atrás, reggaetón, perreo. Pero eso, algo lo que lo me llamó la atención de, de tu música, porque estuve escuchando. Escuché tre, los tres temas que están en YouTube, ¿verdad? Sí. Son tres si y no me fallan la mente. Sí, eh, sí. Sueño está. Voy a decir mal el nombre. Perreo Perroquet, ya. <laughs> y entonces la de París. Sí. Eh, pero entonces, algo que me que noté que tú dices en las canciones. Es que tú eres el trapero romántico. Sí, yo soy trapero romántico. Que esa parte, como que todo el mundo habla, como que en el trap, cuando cuando sale ese tema en, en, en la calle, en los diferentes podcasts que uno oye por sí. ahí, siempre eh, relacionan el trap como que con calle, marianteo, mm -hmm. tiraera, guerra. Pero sin embargo tú viniste y le diste una vuelta. Y dijiste, no, no, yo soy un trapero porque tú usas el, lo que es el ritmo y el flow, ¿verdad? Sí. Agresivo del trap. Claro. Pero le cantas a las baby, a las gebas, tú sabes. Sí, mira. <laughs> ¿Qué pasa con eso? Esto es una historia como que bien graciosa, porque yo estoy empezando este proyecto nuevo. Somos yo y mi productor, ¿sabes? Somos mitad y mitad. Somos, mm. somos un equipo. Sí. Él es mi equipo de trabajo. Él me maneja, él es mi productor y es quien mi representante. Mm. Entonces estábamos haciendo el primer tema, que es llama, que aún no ha salido, mm. y un colega mío le gusta mucho la música romántica. <laughs> y estábamos en el estudio y yo vengo con un trap, pero un trap como que bien caliente, mm -hmm. o sea, para las mujeres, pero bien muy Uf, caliente. Demasiado ay, muy sucio. sucio, muy sucio. Y el colega estaba ahí, y cuando yo empiezo a cantar, el colega como que hace así, como que no le gusta eso. Y entonces ah, yo como que me estaba riendo, ah, tu trapeo es romántico, baby, poesía. ¿Me entiendes? Porque, <laughs> ¿sabes? Como que de ahí es que eso. viene. Claro, de ahí es que viene, y entonces ya me quedé tu trapeo romántico. Ah, y se convirtió como... Exacto, ese es como tu apodo ya. Es ya. mi eslogan. El eslogan tuyo. Sí. Ah, eso está, está chévere. Sí, 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 sí. Y la cosa es que, en cierta forma, es catchy. Porque cuando yo lo escuché, me llamó la atención. Sí, sí. Y yo dije, espérate, te la puedo romántico. Y cuando escucho las canciones, sí también tienes... Hay cosas que se puede sentir como la de Perreo. Que, sí. que, que esa canción es pal guayeteo asqueroso, sí. como decimos nosotros en Puerto Rico. Pero también se oye... Eh, eh. O sea, lo pueden escuchar la familia, por decirlo así. O sea, que sí. no es tan tan fuerte a ese nivel claro. que como quizás uno puede esperar. Pero que está bien, yo, yo siento que está a un nivel comercial. Super no, puro. claro, ¿sabes? Yo quiero como que... Mi sueño es que, como, ¿sabes? Como pienso que ser de todo cantante, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Pero con mi estilo. O sea, yo quiero marcar mi estilo, yo no quiero irme por una corriente por una ola. ah Incluso... Importante. Incluso si, ¿sabes? Si se pega algo. Yo prefiriera como que no pegarme así en esa ola, para después bajarme la ola. Sí. Yo quiero que la gente me escuche por lo que yo traigo nuevo, por lo que yo soy. Por mis letras mm. y mi estilo. Por, sí, que, que cachen. Sí, por, por tu mi sello. Por mi, exactamente. Sí. Y fíjate, eso de ahí. Y te voy a hablar claro. Y te voy a decir. Eso está bueno, pero tiene unas dificultades. Y es el hecho de que. Y te lo digo porque yo también vivo esto. O sea, yo en cierta manera claro. estoy en. Como que no hago lo mismo que ustedes, que los cantantes, pero estamos en la misma industria. Sí, claro, la industria del sí. entretenimiento. Pero cuando, cuando uno quiere marcar su esencia, es, es bueno, pero es más difícil. Por eso es que mucha gente se monta en esta ola. Para claro. surfear, surfear y un momento ve... Claro, en el momento posición. se bajan. Mira, pero ahí está el detalle. Mira, ¿qué pasa con eso? Que yo traigo algo nuevo y la gente, como que también me ha criticado. Mm. Porque incluso, mira, muchos cubanos están haciendo reparteros. Uh -huh. Y eso como que está vendiendo para el cubaneo. Sí. Y los reparteros, algunos de aquí de esta ciudad me han visto y han comentado, no, él tiene talento, pero está metido como que en un canal que no es. Uh -huh. O sea, él debería hacer reparto. Y yo hago reparto, uh -huh. pero no me voy a ir de mi estilo. Uh -huh. O sea, no me voy a ir de mi estilo para montarme en una ola. Sí yo quiero impactar con los míos y sé que va a llegar uh -huh. yo sé que ese momento a mí me va a llegar y para los que no confían sí. entiende lo voy a hacer creer y esa, el tiempo dirá esa es mi parte favorita de, de toda esta cuestión cuando nadie al principio te la quiere dar y tú eres el loco de la familia tú eres el amigo el loco el, el que pero qué le pasa a este tipo qué se cree porque se hacen esa pregunta qué se cree este tipo claro. por favor y, y yo digo mano esas personas son las que a veces uno tiene que sacarte de, de tu vida y alejarte de ellos porque son negativos y te quieren afectar tu manera de pensar, tu, tu ideología. Claro. Y yo, digo, ah, no, no, ¿sabes? No crees en mí, aléjate. Yo solamente necesito gente que me apoye y que crea en mi proyecto y en mi visión. Aunque no se dé. Pero aún así, que estuvimos agarrados de la mano a, a que pase lo que pase, ¿me entiendes? Exactamente. Y, pero yo, como que me disfruto el proceso. Sí, eso es lo que hay que hacer, bro. O sea, mira, alguien habla de mí, uh -huh. y yo, como que. Todo chilling, todo bien, porque todo el mundo no puede entender algo que se está creando, algo nuevo. Exacto. Y al principio, como que nadie cree en ti. Sí. Cuando yo empecé, ya yo llevo como seis años mm. en esto de la música. Y cuando yo empecé, yo no tenía ni un seguidor. ¿Me entiendes? Nadie, incluso, ni mis amigos más cercanos, como que creían en mí, porque de momento empecé a cantar, a hacer música y para ellos fue algo nuevo. Mm -hmm. Y ahora, gracias a Dios. Tengo una comunidad, aunque sea pequeña, pero tengo una comunidad que me sigue y me apoya. Y eso, como que. Yo me siento millonario, en verdad. No sé, sí, me estabas contando antes de empezar a grabar que, que ya hay personas de Venezuela, Cuba, México, que de repente oyen tus canciones, te comparten historias con tu canción de fondo. Que yo digo, mano, ya vas en, buena, en ¿cómo es? una buena ruta, tú sabes. Hay gente que está cachando tu música, la está escuchando, te apoyan. Y eso vale. ¿Sabes? Exacto. Cuando aquí y, y me me identifico con lo que mencionas porque cuando de momento cuando tú llegaste lo primero que me dijiste brother eres el único haciendo esto aquí en la ciudad y me gusta lo que haces y yo para mí es como que oh, wow sabes a pesar de que igual yo estoy en la misma página de la audiencia pequeña y pero hay dos o tres personas que te están viendo y están cliqueando. Claro. So, eso es algo hay algo pasando sabes no podemos entonces ahora bajarle ahora hay que seguir metiéndole y trabajando duro mm, no y que la gente te está siguiendo a ti por lo que tú haces por lo que tú eres Uh -huh. Por lo diferente que tú eres. O sea, estás haciendo una base de seguidores uh -huh. reales y leales. Sí. Que esa gente te está consumiendo y todo es poco a poco. Sí, es un proceso. Y eso es la parte que hay que disfrutarse, brother. No puedes correr 100 antes caminar. Mira, alguien estaba hablando sí. hace unos años eh, de la comparación de lo que se llama, ¿sabes? Las carreras de, de 400 metros. Sí. Que esta es, la de 100 metros, que es la que es rápida. Que la gente sprintea. Sí, y, claro. y llegan en segundos a, a la meta, pero está la de 400 metros, que es más larga. Claro. Y tienes que ir un trote. Es resistencia. Es, resistencia. es resistencia. Esto es una velocidad, esto es resistencia. Estamos en esa carrera, en la claro. de resistencia. Y eventualmente pasará lo que tenga que pasar. Claro. Eh. No, y yo como que... Yo te digo, por, por la comunidad mía, mm. yo me siento como que bien alegre, mm. aunque sea pequeña porque yo sé que son fans míos leales que sí. están conmigo que les gusta lo que yo hago y que apoyan lo que está saliendo nuevo no y eventualmente esos fans se convierten en ventas de boletos tú sabes claro que, porque hay un hay algo que está pasando en esta era del internet que si tú no tienes millones de vistas no eres un buen artista entonces eso no. que eso no es real hay claro hay, no. hay personas con millones de vistas no sirven. Son una, la música es una basura, pero puedes estudiar en la exposición. Claro. Pero ahora, tú con tú con, dos, tres, con cientos o miles de vistas, tú puedes vender boletos y hacer el show y vivir de eso. ¿Sabes? Exactamente, no hay que... A ver, las vistas como que sí son importantes, pero claro, para es. mí no representan mucho porque yo conozco artistas mm. aquí en esta misma ciudad sí. que le están invirtiendo dinero y no han dado el boom. Mm. O sea, tienen 30 mil dólares invertidos. Mm. Y esos son en promoción, en esto aquí, y no han dado el boom. Y incluso no tienen el apoyo que yo tengo sin nadie invertirme un en peso. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo no tengo inversores. Ahora mismo yo no tengo inversores. Uh -huh. Somos yo y mi productor trabajando, ¿entiendes? Normal. Y invirtiendo nuestro tiempo y el dinero que tenemos en la música. Uh -huh. No hay nadie atrás respaldando. Pero con todo eso estamos llegando a un público nuevo. Sí. Y eso, ¿sabes? Yo me siento súper orgulloso de eso. Fíjate, eso que tú me cuentas, y es que también hemos hablado un poco atrás de cámara, y me acuerdas un poco la historia de lo que fue DJ Luyan, no sé si la gente sabe que está escuchando esto, y Arcángel. DJ Luyan y Arcángel, cuando, cuando ya eran, ellos eran chamacos, así joven como tú, ellos trabajaron juntos por muchos años y le metieron duro, y lograron entre los dos crear esta marca de ellos dos juntos y, y, y un sonido particular, claro. que eso también... Yo siento que fue bien importante para la carrera de ambos. Porque ahora quizá DJ Luján, no estoy tan seguro, pero creo que está trabajando como que en el manejo de Anuel. Sí, sí, sí. Y Arcángel, sí. pues obviamente, pues todos sabemos que ha llegado a un nivel de respeto y que la gente claro. sabe, ya lo ven como, ya se ha convertido en leyenda. Claro. So, que ver esa esa historia y verte de momento cont tú contándome aquí de que no, yo tengo mi productor y estamos claro. trabajando y estamos soñando. Y yo digo, coño, esa historia de este equipo es buena. Y es chévere que, que sigan así trabajando duro. Es que nosotros mismos somos los que estamos haciendo todo. ¿Me mm. entiendes? Él hace las pistas, él me maneja. Eh, yo hago las canciones, yo compongo mucho. Yo tengo muchas canciones. Y así vamos grabando todo. Entre todos, hacemos el video. Mm. Los videos nos grabamos nosotros mismos. Okay. Y hacemos el video y. O sea, van saliendo todas las ideas y todo fluye. Porque el ambiente es como que. Estamos disfrutándolo. En verdad, y complementamos súper bien. Eso es lo que vale en este, de, en este negocio, tú sabes, porque claro. es lo que hace la experiencia agradable también. Porque trabajar con gente que son pesadas y que tú sientes que te atan a tu proyecto, pues. No. No es tan cool. Es que no todo el mundo, como que. Tiene la misma idea y la misma visión. Mm. Entonces, como que es difícil encontrar a alguien que cree en ti mm. si tú no eres nadie. Sí. Sí, eso está bien cabrón. Y. Así vamos. Eso que tú dijiste de la idea y de la visión, me acuerdo un poco a un muchacho que es de aquí que se llama Randy. Saluda a Randy Pro. Que él, él hace canciones. Bien talentoso. No sé si sabes quién es Randy Pro. Te, te lo puedo presentar más adelante. Este, ese muchacho hace su propia música, escribe, él graba videos también. Bien, bien talentoso. Y una vez él me estaba hablando de que él tiene un problema. Él quizás sabe cómo grabar a otras personas, pero él no tiene quien lo grabe como él quiere que, que se produzca sus videos, que él tiene ese problema. Pero cuando tú me cuentas ahora de que por lo menos tú con tu con tu, ¿verdad? Sí, con, con tu productor doctor, tienen esa química, es, sí, sí, es sí. un paso, o sea, es como una ventaja que, claro. que tienen ustedes, que, que hay que seguir ¿verdad? trabajándola y, y no claro. bajarle. No, es que a veces es un poco complicado, pero es que uno va superándose. Uh -huh. Y la necesidad a veces te obliga. Ajá. Ah. Nosotros no éramos productores de video pero poco a poco nos hemos tenido que hacer nuestro video, crear nuestras ideas de video sí. Y hemos ido trabajando en eso y nos vamos superando cada vez más y de eso se trata esto Es que esta era del internet se ha convertido en, en cierta manera facilita unas cosas en, y ni tanto Porque ya la distribución es, es más difícil porque estas todas las redes sociales te limitan la visibilidad para que tú pagues sí, Lucio, exactamente. para darte visibilidad esa parte pues se ha complicado y a veces hay que tener un presupuesto para eso pero en cuestión de, de que por lo menos la gente si escribe tu nombre te puede encontrar sí. esa parte pues sí es más fácil en esta era pero a la misma vez también es difícil porque hay que darle contenido a la gente sí, okay. y esa parte es jodona la gente se cree que las cosas que nosotros hacemos es fácil y yo le digo a la gente lo que nosotros hacemos no es lo mismo que tú ver un meme que alguien claro. hizo y le diste share y ya. <laughs> y ya no. Yo puedo darle 100 share al día a, a 20 videos y 20 claro. memes que otro hizo, pero tú hacerlo, tú ponerle un título, tú editarlo, es un trabajo. O sea, estamos en una era de mucho trabajo. ¿no? no, y estamos en una era como que todo va muy rápido. Demasiado. A veces tú sacas una canción sí. y a la semana tú lo ves que la canción desaparece ya. Sí, se y perdió. tienes que sacar otra y así. Y entonces todo el mundo está haciendo como que mucho contenido. Demasiado. Y tú tienes que andar al día, ¿sabes? Yo por esa eh. razón hago un contenido semanal. O sea, subo uno porque yo una vez empecé a subir como dos y tres a la semana. Y el primero había un, una audiencia, pero ya para el dos y el tres la gente pues ya no me quería... Como que, o sea, ya, como que, ah, ya te vi, no te quiero volver a ver. A menos que sea una entrevista que tienen a alguien que, que la gente sí está loco por ver. Claro. Pues, wow, fantástico. Pero... Por esa razón yo dije, no, espérate, yo no voy a, yo no quiero quemar a mis otros visitantes, o sea, las personas que están aquí, porque claro. ellos se merecen también que, que la gente conozca y sepa de ellos. No, y, sí, y por eso estoy poquito a poco, uno a la semana, aquí y allá, pa. Claro, eso es bueno. Lo que no, no nos podemos parar. No, yo, no puede parar, no. Yo igual nosotros tratamos como que de grabar por lo menos toda la semana Y sacar un tema todos los meses. Eso es importante. Sacar ¿sí? un tema todos los meses y vamos subiendo corto igual, semanal, cada, uh -huh. cada cinco o seis días sacamos un corto. Y así, para que la gente como que se mantenga al tanto de que se está trabajando, de que se está haciendo. Sí, hay que hacerlo. Y yo siempre con los cantantes hablo de un artista que se llama Ross. Y él, la historia de él es que él subía canciones todas las semanas. Y creo, creo que todavía él sigue independiente. Pero sí, él tiene como, como distribución con disquera grande. Hey. Pero el, como él se hizo, era así, subiendo canciones semanales, claro. toda la semana, toda la semana, hasta que por fin dio el cantazo. Y hoy en día, pues ya es un. Hasta otro nivel. A otro nivel, sí, man. Claro. Pero mucho trabajo, demasiado trabajo. Claro, no, pero es trabajoso, pero no es imposible. Sí, exacto. Yo digo que si tú tienes un sueño y obras por él, se te va a dar. Sí. En algún momento. Mm. Porque no es lo mismo querer algo que luchar por ello. Ahí está la diferencia. Porque mucho, lo que estábamos hablando fuera del podcast, que mucha gente quiere ser pocatero, un mm. ejemplo, sí. pero no quiere empezar de cero. Ya quiere soltar un video e irte viral. Sí, exacto. O, quiere ser cantante y sueltas una canción y ves que no pasa nada mm. y ya te quita. Sí, ¿sabes? sí no es ah, así. Eh, hace poco, <laughs> ah, y fíjate, saludos a Yaret. No sé si sabes quién es Yaret. No. El, o sea, el, él ha estado aquí varias veces también. Otro muchacho que canta, bien talentoso él. Jared estaba hablando de eso mismo hace poco, él estuvo, creo que estuvo de viaje, y cuando regresó del viaje, dice, wow, ¿qué está pasando en Louisville? Antes como que había mucha gente poniendo música y cuestión, y de momento todo pausó, como que, ¿qué pasó? Entonces se quitaron, La gente se, se, se desanimaron, o sea, ¿qué está pasando? O sea, hubo esa pregunta como que, ¿qué pasó? Y, y yo lo noté también, yo dije, wow, espérate. ¿Qué pasó? Y yo entiendo, mano, bueno, esto es bien difícil. Es bien difícil. La gente se cree que, como que ser cantante o pocatero o lo que sea, es súper fácil. No. Sacrificio. Está bien está. duro. Y hay que tener, como que de verdad, amor a lo que tú haces. Ahí está. Para seguir luchando por ello. Sí. Y, ¿sabes? <laughs> si tú tienes una meta, bro, dale duro. Dale duro todos los días, eso es lo que yo me aplico. Yo toda la mañana me levanto y digo: Este va a ser mi día, esta canción va a ser la siguiente, uh, va a ser un hit mundial. Y le meto. Hay un muchacho, mira, y yo puedo hablar de esta historia, porque es alguien que, que conozco de joven y vivimos, tuvimos una experiencia juntos. Yo te estuve contando hace un rato que yo fui baterista en el pasado. Sí, 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 Y sí. El, uno de mis guitarristas, eh, Josué, ese muchacho era tremendo músico. Y tocó diferentes instrumentos. Fue guitarrista, bajista, tocó violín, creo que creo hasta piano, practicó un tiempo. Pero eventualmente eh, dejó la música. Pero empezó a tatuar. Y yo, pues, lo sigo en las redes sociales. Y de momento yo veo que él está tatuando en el estudio de uno de los artistas elite de allá en la isla. Wow. Este, y yo, wow, este tipo está en el estudio de este tipo. Wow, o sea, como que se metió para las grandes ligas. Sí. O sea, en este estudio se tatúan los artistas más grandes de la isla y de afuera de la isla. Se tatúan con ese tipo. Y, y este muchacho que fue mi guitarrista está trabajando en ese lugar. So, yo digo, wow, qué, qué cosa de que. Lo que, aunque no lograste una cosa en, en lo primero que, que amaste, pero quizás tenías otra pasión como claro. este joven y hoy en día si un da? tatuador súper duro y también brega con artistas y claro. gente grande. O sea, no, 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 no le puedes bajar nunca. No, nunca. no, no, no nada es imposible y tú no sabes cuándo va a llegar tu momento. Sí. En lo que seas que hagas En haga. lo que sea que haga, no sabes cuándo va a llegar tu momento y que no te importa lo que la gente diga. O sea, para el carajo. Tú sabes que yo creo que esa es de las cosas más difíciles para la gente. El, el poder. Pasar esa brecha de decir, ya no me importa. Es que exponerte, ¿sabes? A las redes, así como exponiendo tu sueño a las redes, te pones a la crítica. Y eso a la gente como que no está preparado para eso. Uh -huh. Y por eso también la gente tiene miedo, o sea. Sí, porque está chévere cuando te echan al lago. Ah, qué bonita. Sí, te qué ves, bonito, qué, pero. Qué, chévere, qué, qué, qué bueno lo que estás haciendo. Hasta que alguien te dice, eso es una mierda. Claro, es una mierda. Y tú, uh, Hace poco a mí me hicieron un par de comentarios negativos. En eso. Sí, en, en el YouTube. Y yo como que me alegré. Yo estaba feliz porque es razón de que estoy teniendo alcance. Eso está bueno. Estoy teniendo alcance. Y es súper bien. Yo los comentarios negativos los amo. Cogí, le di, me encanta. Le dije, bro, muchas gracias. Mm. Y todo bien, yo no le paro. No le paro. Esa es la cuestión. Tú sabes que eso, eso es una. Se dice que cuando tú recibes apoyo y comentarios bonitos en, en, en las plataformas, en cualquiera. YouTube, Instagram, TikTok, whatever. Sí. Cuando tú recibes apoyo, solamente apoyo, no lo estás logrando. Porque son la gente que te quiere. Cuando viene el hate... Claro. Ahí es que tú dices, papi, agárrate que nos vamos por ahí Está para arriba. Estás teniendo visibilidad. Sí. O sea, y yo estoy claro que mi música... O sea, últimamente estoy sacando atrás. El trap no le gusta a todo el mundo. Mm -hmm. Y mi estilo... Seguro tampoco le gusta a todo el mundo porque imagínate tú. Claro, sí. Es normal. Igual, mucha gente sabe, igual no me van a apoyar, o sea. Pero a lo que me a lo que mm -hmm. le gustan le gustan de verdad y eso es lo que me importa. Sí. O sea, es que eso es lo que Yo no cojo ver. lucha con lo que hablan, lo que vayan a hablar. Y siempre van a hablar, eso siempre claro, van a Claro, o sea. El otro día yo estaba consumiendo un video de, de este baterista, ¿verdad? Yo, me gusta el rock, escucho mucho, mucho rock y y veo videos de bateristas. Y este joven Súper talentoso, increíble. Hizo eh, una canción que hoy en día está bien popular en esa industria, ¿verdad? en ese mundo, en ese género. ¿Y qué pasa? Yo vi comentarios de gente diciendo, ah, eso es bien fácil. Eso que él hace, ah, eso cualquiera lo hace. Y yo, Brother, no es que cualquiera lo haga. Porque cuando ya está hecho, si tú claro. tienes la capacidad y la destreza de hacer ese ritmo, fantástico. Felicidades por ti, eres un gran baterista. Pero ahora. Crear lo que él hizo, la idea, la, idea, la pausa, pa. el ritmo, por qué él cambió aquí, por qué hizo este corte. Eso lo creó él. Y él se merece todo ese mérito, porque es su trabajo. Entonces, tú venir en los comentarios a decir, ah, es una mierda. Sí. Cabrón, hazlo tú. Sí, pero ¿Dónde hazlo tú, estás? tú, exactamente. ¿Dónde tú estás? Exactamente. No te veo. Hazlo tú y por qué tú no lo haces. No, entonces la mayoría de gente que comenta. No hacen nada. No hacen nada, exactamente. Sí. Es muy gracioso. Sí. Yo. Pero sin embargo, en el caso tuyo, lo... mira, ahí hay pruebas. Me lo creo, claro. ahí está la música. Claro. Yo estoy trabajando. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Así, mi hermano. Eh? Sentado en el sofá en mi casa, cualquiera crítica, ¿me entiendes? Fácil. Claro. Ponte a trabajar, dale. No, yo, ¿sabes? A veces, como que mis amigos me han dado por loco porque yo siempre les digo, ¿sabes? Como que luchan por su sueño y eso les doy motivación. Mm. Y yo siempre he confiado con que se me va a dar. Yo no sé en qué momento, pero yo sé que se me va a dar y en grande. Yo sé que a mi proyecto ¿sabes? Va a ser otra cosa Y lo estoy diciendo aquí Vengo muy duro y estoy decidido Y estoy seguro de que eso va a pasar Y yo siempre Le vivo dando como que Aliento a los amigos míos que tienen un sueño Lucha, vamos, métele Dale, que no te importa lo que digan Porque esa es la clave Sí, sabes que te pareces Un poco en esa cuestión me, me acuerdas a Adrián Raylo Otro muchacho cubano súper talentoso. Ha venido dos ocasiones aquí. Sí. Este. Él, él está más en la esquina como. Bueno, también romántico. Sí. Él le gusta sí. Él está en esa esquina romántica. Y más él hace reggaetón también. Y hace como, como bachata. Hace, hace. Él es bien sí, o sea. talentoso, la verdad que sí. Si no has escuchado de él, te, también te puedo presentar ahorita un poquito de, de quién es él. Claro. Y, y él es así. ¿sabes? Él es. Bien buena vibra, él cree en él y siempre está bien motivado. Y fíjate, hace poco ganó un concurso de, de, en Despierta América. Sí, Despierta América. Eh, con. Hay un grupo, estos muchachos se llaman los Miami Vice. Este, los Miami Vice, sí, sí. Que corren unos. Son clubs. promotores. Ajá, pues. Él, son promotores él, de Miami. Pues él está bregando con esa gente ahora mismo. ¿Sabes? Y él, y él de aquí, el muchacho es de aquí. Claro. Tú sabes, y son cosas que uno ve y dice: wow, mira, este muchachito, mira cómo viene. Claro. Trabajando sin bajarle y está logrando cosas. So, cuando te escucho hablando de esa manera, yo digo, esa es la forma que... No, no, no. Es que yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy y lo digo aquí, ¿sabes? Para que cuando meta un hit global, sí. entonces recorten esta entre entrevista y digan, no, él lo sabía. Ah, vengan para el Jorge que va a la podcast <laughs> y vean... Va. vayan ah. para Jorge, ¿entiendes? <laughs> y vean la primera entrevista del chamaco. Porque yo sé, yo sé qué va a pasar y... Esa es la cuestión, hay que tener... Hay que creer en uno y confiar en y disfrutarse el proceso. Esto claro. Es, esa es la clave de todo esto. No hay más nada. Mira, no hay. yo quería como que aprovechar esta oportunidad. Tirar para adelante. Para decirle como que a los talentos aquí de Louisville, de Kentucky, o sea, y si quieren venir a trabajar de otro estado para acá igual. Que el mes que viene mi productor va a abrir su estudio, Secreto Music. uh Secreto Music me gusta. O sea. Y ese estudio va a dar mucho de calvar, en verdad. Va a dar mucho de calor aquí en esta ciudad. Se va a colocar en el número uno. Y va a ser la bomba. Así que todo el mundo que quiera trabajar, pueden seguirlo él en el, en el Instagram. Tírenle ahí, hablan con él. Que esto viene muy duro, viene muy fuerte. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Que no le vamos a bajar y ese estudio va a estar que prende. Va a ser el número uno. Así que los demás estudios, aprieten. Yeah. <laughs> a, ¡Aprieten y pónganse duro porque. Lo que viene. Vienen a lo partir. que viene. <laughs> Por gusto. O sea, secreto o sea, Studio se va a llamar. Secreto entonces. Music. Secreto Music se Secreto Music. music. Ese ¿Y cómo es las redes sociales? ¿Cómo es de nuevo? En Pop En el Instagram. En Se llama el ah, productor. Saludos allá, Emman. Pero eso va a estar bien caliente. Ya, lo papi. Oye, en ¿sabes qué? Eso va a ser como que el, el nuevo bizarrap, pero de sí, yo Sí, yo creo que muchos artistas van a emigrar de otros estudios para acá y eso. Eso es lo bueno, ustedes están puestos para el trabajo. Sí, 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 sí. Ya como que teníamos algunos problemas. Por razones de que nosotros llegamos nuevo aquí y estamos como que. Sí. estabilizándonos. Uh -huh. Pero vamos a abrir el mes que viene y. ¿Dónde van a estar más o menos en qué área para, para la En Baston Road. Vamos Hola, a estar en ah, está ah, aquí cerquita. Vamos a abrir el estudio ahí con todos los poderes. Aquello va a ser. Vamos a hacer historia, desde ese estudio vamos a hacer historia. Va a haber un antes y no, un después. Ahí sé que van a llegar muchos artistas y van a hacer éxito. Coño, y van duro. a ser conocidos aquí. Hace falta, siempre hace falta tener sí, gente sí, que sí, esté sí. puesto para el trabajo. So, el nombre de él es Eman. Edman. Airman. Airman. Edman. Ah, Edman. Yeah. Edman. Él también. Cubano también. Sí, es cubano, es cubano. De Holguín. Sí, de Holguín. Él fue como que, él era miembro de un grupo Ajá. en mm -hmm. mi ciudad que era popular, mm -hmm. cubantain, en... cubantain se llamaba el grupo. Entonces, como aquí hay mucho holguineros, aquí en Louisville, Y alguna gente lo conoce y eso. Entonces, ya tú sabes. Coño, eso está chévere. Sí, Fíjate, sí. aquí en, hay un montón de gente de Holguín. Yo voy a tener que ir para Holguín a visitar ese <laughs> lugar porque. Nada más visita, a Holguín es súper lindo. De verdad que viene mucha gente. Y muchos de los talentos que han venido aquí son sí. de allá también. Sí, sí, es que aquí hay mucho holguinero, aquí en esta sí. ciudad. Sí, no sabía. Usualmente uno oye mucho, obviamente, pues la capital la entonces, capital todo claro. el mundo habla de La Habana y eso la Habana. pero de momento es como que no el King y yo oh, espérate, Orquín, de, sí, de sí. verdad de ahí sale un montón de gente que está sí ahí. mucho sí. el dinero está llegando aquí y mucho talento sí sí mucho verdad, talento hay aquí, hay un dinero. montón sí Que eso es lo que a mí me gusta yo digo contra ya que este ese talento está saliendo y se está exportando para acá digo es el momento de ahora explotarlo claro ¿sabes? De, de llevarlo al otro nivel claro que yo siento que ahora mismo porque obviamente Miami pues en Estados Unidos es la capital de los cubanos sí entonces, sí claro ¿sabes? no pero acá ahora Louisville se está convirtiendo en la otra capital. Sí, o sea, la gente está migrando sí. de Miami para acá. Pero por montones. Sí, 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 y, sí. Y esta ciudad, y yo lo puedo decir porque yo, yo cumplo 10 años aquí. Y hace 10 años, comparado con hoy, ¿sabe? el crecimiento de esta ciudad ha sido ¿sabe? imparable, increíble. Y por eso es que yo... No, al principio, cuando yo hacía podcast, o sea, mi, mi, cuando hacía, yo hago podcast. este Al principio de, de hacer esto, claro. mi público, yo me enfocaba, como yo soy de Puerto Rico, sí. me enfocaba un poco en el público de Puerto Rico. Pero yo, pero yo digo, pero verá, acá, este, yo, yo vivo acá, este es mi hogar claro, también, no. so, tengo que también enfocarme en lo que está pasando en mi zona. Y gracias a todos ustedes que han venido y me dan la oportunidad. No, y, o ¿sabes? Gracias a ti por darnos la oportunidad a nosotros, que este es un poco que también yo sé que, que va a tener. Ojalá. mucho éxito es que ella está siendo un éxito lo que pasa es que a veces uno está trabajando sí. y no ve lo que logra sí, entiende y así yeah, sí. y yo con el tema de que estamos emigrando para aquí para la ciudad yo me siento Súper feliz porque son más latinos más gente que nos apoya más gente que nos sigue más gente que nos consume porque sí. los gringos no pocos gringos van a ver nuestra música sí. porque cantamos en español. en español yo a veces como que trato de decir algunas palabras en inglés y en este último tema que se llama Flow Tony Montana, mm. como que mete un rapeo en inglés ah, eso está en bien. el tema. Pero son los pocos que te consumen, ¿sabes? Como tú cantas en español, tu público es latino. Y es como que el público que mm. va a estar ahí cuando tú vendas entradas. Sí. Así que es súper bueno que vengan para acá. Todo el mundo para arriba. Todo el mundo acá. para Luzville. Echen para acá y apoyen. Sí, <laughs> sí que estamos en crecimiento y vamos sí, a seguir sí, para adelante. Sí, 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 y fíjate, sí. algo que hace falta aquí, que lo he comentado ya y, y no me voy a cansar de decirlo. Es el cuestión de empezar a crear eventos de claro. latinos, por claro. ejemplo, aquí, y esto siempre lo digo, hay un festival de rock que yo voy todos los años, que creo que, de hecho, creo que cumple 10 años este año, si no me falla wow, la mente. No, no sabía, sí, no, y es un festival que empezó en un lugar bien pequeño, y ahora hoy en día está cerca del aeropuerto, en un terreno que hay allí, y es un evento que se meten sobre cien mil personas todos wow. los años. Wow, o sea, mira, no lo sabía. Sí, entonces, pero qué pasa, yo vi el crecimiento. De ese, claro. lugar, o sea, de, de ese evento y yo digo contra de los latinos hace falta eh, obviamente personas que confíen en los talentos no tan claro. solo de afuera sino también de aquí y que se den esas oportunidades y para claro. llevar el evento a otro nivel a yo, otro nivel siento, y digo mano, yo no me pego en la loto yo me llego a pegar en la loto yo soy el primero que pongo ahí <laughs> que organiza sí porque, no, mano, pero, porque yo, ojalá que te ve lo que pasa es que algo que a mí que me gusta hacer. Y esto es algo, pero esto es bien mío. A mí me gusta ver la gente triunfar. O sea, si hoy, hoy digamos un ejemplo, hoy, hoy tú sales de aquí y te hiciste famoso y te convertiste en una estrella grande, yo digo, ¿sabes qué? Felicidades por él. O sea, yo no siento envidia porque por te vaya mejor que a mí. O sea, yo no soy claro. esa persona. No, más bien te A leggero. mí me gusta que, sí, que te vaya bien. O sea, es brutal. Que, 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 claro. éxito. Pero yo digo, si yo llego a tener ese dinero para invertir aquí, yo, yo claro, puedo hacer, papi, un festivo, claro. aquí, No, que tiene de... las ideas. Tienes la idea y la visión Ideas tengo y visión no tengo dinero Lo que Así no, que no que hay, hay dinero Si plata O quiere hablar Pues bueno. <laughs> Jorge <para> Podcast <laughs> tres, usted sales, tira, pues. Sí, sí, sí <laughs> Porque la cuestión es que se puede Se puede lograr Sí, se puede, se puede Lo que pasa es que No ha habido gente dispuesta Que se atrevan A meter mano uh -huh. Pero bueno Yo creo que eso va a llegar Yo creo que eso va a... Yo creo que eso está llegando Porque poco a poco Yo veo la ciudad en crecimiento Con, a... Con respecto a ese aspecto Que es lo que yo he hablado En muchas ocasiones cuando hablamos del reggaetón, cuando tú de momento ves lo, eh, al principio, vámonos para pa el principio de los 90, un disco eran un montón de artistas. Porque claro. era la forma de todos poder grabar y exponerse. Claro. Sí, digo, pues, ¿por qué no podemos hacer eso en estos tiempos? Porque hoy en día estamos en una era de que la distribución en las redes sociales es dura. O sea, tienes que pagar, tienes que hacer campaña, claro. Pero si se unen 20 artistas locales. Hacen una producción. Tiran. Obviamente van a haber unos que van a ser más populares que otros. Eso es normal. Pero sí, claro. es una exposición que se dan. Sí, pero es que, a ver, aquí yo me he fijado como que en la ciudad. Yo te dije que estaba un poco apartado del. ¿sabes, del género? género aquí en la ciudad. Estoy en mi esquina, estoy apartado. Pero he visto como que hay mucha rivalidad. Eso sí. Y todo el mundo quiere hacer competencia. Todo el mundo quiere eso. Al vez de unirnos. Lo que hacemos es cada cual por su lado. Y se separa la cosa. ¿sí? Y se separa la cosa. Por eso cuando yo veo a los artistas así con esas actitudes, ¿sabes? Por eso yo estoy solo y para carajo, ¿entiendes? Sí. ¿Sabes? El que quiera tiradera, era, entiende también que tire. Que <laughs> lo voy a partir. <laughs> y ya. Se lo voy a partir en tres pedazos. Aquí fue. Y ya, pero estoy solo en mi esquina. Y no tengo competencia porque mm. como estoy haciendo algo diferente diferencia, no. Algo diferente, no siento competencia. Si tu, tu mayor competencia eres tú mismo. Mi obviamente. mayor competencia soy yo. Yo digo: el próximo tema que saque tiene que ser mejor que el anterior. Tiene que tener más resultados, tiene que ser mejor en calidad de video, en calidad de sonido, en todo. Y ya, pero aquí los artistas, como que se ponen a eso. Ven que tú estás haciendo algo y, y ellos quieren, como que, o ser mejores, o no sé. Pero sí, tienen esa actitud. Es que en, en esto, y fíjate, Chente, que estábamos hablando de él hace un rato, sí. Chente cuando empezó con lo de los podcasts, él decía, siempre decía, e esta industria es una mierda. ¿sabes? porque tú empiezas a ver cosas que la gente de afuera no sabe, claro pero tras bastidores uno se entera de cosas y es como que, tía esto está cabrón aquí. Claro. Y, y yo en una escala pequeña he tenido un poquito de ese, o sea, he probado un poco de ese, de cosas negativas que uno ve y, claro, y, cosas y, y uno oye y uno... Que a veces, te, a veces hasta te decepcionan, ¿sabes? Porque yeah. de la industria. Porque tú dices, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto? Que si habemos, por ejemplo, 20 personas haciendo reggaetón aquí y mm. todos queremos lograr un propósito, ¿por qué no nos unimos y hacemos una canción para la audiencia que tenemos compartirla? Exacto. Y ser mayor. Y hacer, poder hacer un hit. Mm. Pero esa, no, en, en estos tiempos realmente esa es la mejor forma de distribución. Claro. O sea, si todos trabajan juntos pero como claro. tú dices pues, claro no y... cada cual piensa diferente y eso y o sea pero, hay que respetarlo sí. pero vámonos un poquito a un tema más positivo que entonces <risa> <risa> que, hablo, que quiero hablar algo de, tu, de uno de tengo aquí unos anotes de dos temas tuyos este eh, y quiero empezar con sueño sueño que sueño ese ese estilo de música es de mis favoritos sí sí ese de con, lo que pasa es que yo soy a mí me gusta la música sabes como que en tu cara, puño en tu cara, básicamente. Claro. sea, Fuerte, agresivo. Entonces, esa tiene ese flow que a mí sí. cliqueo con ella. Y quiero hablar de unas barras tuyas que dice aquí, escribiendo mis metas en un papel. Claro. Eso, esa primera línea. Me acuerdo a Adrián Ray, lo que te lo mencioné sí. hace un rato, porque en, un, en el último podcast que él estuvo aquí, él me, él me contaba de cómo él anota. Como que esto es lo que va a pasar en el futuro. Exactamente. O sea, él habla de eso mismo, por eso me tú y él me cliquean. O sea, me gustaría que lo conozcas. Oh, eso está muy bien porque cuando yo escribo, yo siento que estoy como que redactando lo que va a pasar. En lo del futuro, o Lo del futuro. Y sueño. Todavía no ha salido. Ese tema todavía no ha salido. Lo que está es como que un comenzón de lo que va a salir. Ah, eso es. Pero eso es, que, es que dura como un minuto y veinte. Claro, pero eso es que dura poco. Ah, porque ah. le falta salir oficial. Todavía no lo hemos sacado porque queremos hacer algo bien bonito. El tema como que tuvo algo bien positivo. Como que impactó al, ah, a la a mí comunidad. Me gustó de disco, nosotros. Sí, porque ahí yo digo lo que quiero. Lo que yo tengo en mente. Son mis sueños. Y e incluso cuando yo lo saqué, se empezaron a identificar a la gente. Sí. Y, la gente empezó. Me encanta ese tema. Qué duro. Ah, yo quiero eso. ¿Entiendes? Me, a mí me tripió un cojón. sí. Y cuando, sí, sí, esa, sí. esa línea me gustó, lo de, lo de escribir, escribir tus metas en un papel. Esa línea me gusta. La otra línea que, que vi que, que me gustó es la de que tal vez para la gente soy un loco. Y esa claro. parte, yo digo, espérate, tal vez la, para la gente soy un loco. Todos somos ese loco. Claro. Todos los que hacemos esto. Cualquier tipo de contenido, no importa lo que sea. Nosotros siempre somos el loco de la familia, claro. el amigo loco, el que, que se cree. Y que eso fue lo que hablamos al principio de este podcast. Y yo digo, es verdad, somos esa persona. Claro. Hasta que lo logremos. Y ahí somos. Exactamente. El, el, mira, ah, este es nuestro amigo, este es nuestro... Era nuestro, nuestro primo, mira qué chévere. Cállate tu madre. Es que yo antes no me daba cuenta de eso hasta que como que desperté. Y dije, la gente no cree en ti hasta que tú lo demuestras. O sea que me tengo que enfocar en demostrar. Exacto. Demostrar y demostrar y demostrar. Cuando tú demuestras, no hay que hablar. Ajá. O sea, ya yo ni hablo, ya óyeme en las canciones. Sí, escucha, ya. Este tema que viene ahora, Flow Tony Montana, me gusta mucho porque hablo de mis vivencias personales. Mm. Cosa que he pasado, en verdad, y sé que muchos se van a identificar con ese tema. O sea que, mi gente, cuando salga, todo el mundo vaya a Flow Tony Montana y me dejan el comentario. Y también como que tiene que ver con los sueños y esas cosas. Y ahí dijiste esa otra cosa que dice en esa misma canción, que dice Caminando solo así es el progreso. Caminando eh, solo así es el progreso. Claro. Esa parte yo dije, es verdad, loco. Porque es que al principio es así. Claro, tú. Es estás esto. Tú estás solo, difícil que la gente crea en ti. Por eso que me gusta, porque ahora mismo en, en, tu, en, el, en el punto de tu carrera, ¿verdad? Que estás ahora mismo claro. en, en, en el creciendo, en el un, En el crecimiento. O sea, es, nos cuenta esta este tipo de historias en estas canciones y es como que, hermano, ah, o sea, yo me siento identificado porque es lo que yo estoy pasando. En cualquier cosa, en, en, en tu compañía de construcción, en, en tu car watch, en lo que sea, todos pasamos por eso. Eso. Eh, y ese es mi mayor objetivo, como que la gente se identifique conmigo, con mi persona, porque esas son las cosas que yo vivo. Yo no quiero cantar como que algo que no vivo, ¿Me uh -huh. ¿entiendes? Yo, todas mis canciones están en que son historias mías, o de algún amigo mío que me ha contado y yo la he como que redactado en una canción. La redactado. Pero casi siempre trato de que las historias sean mías. La otra que dices es que si no pasaste hambre conmigo, sabes, no, no vas a comer en mi mesa. Sí, yo por... siempre he dicho eso. Sí. Por... Siempre <laughs> lo he dicho. Sí, porque mira, cuando tú empiezas está bien, nadie cree en ti. Pero ya yo he visto, ¿entiendes? Hoy tenemos como mucho acceso a las entrevistas de los cantantes grandes, las cosas. Y tú vas viendo en el proceso poco a poco cuando tú vas subiendo seguidor por seguidor por seguidor sí. que la gente, el que no confiaba, empieza a creer en ti. Sí. ¿sabes? Pero entonces ya cuando tú estás coronado, que ya coronaste, quieren arreguindarse de eso. Ajá. Mira, loco, si tú no crees en mí y eso, <laughs> loco, cuando se me dé, no, ya no me hace falta. No ¿entiendes? me llame No me llame ¿entiendes? Sígueme. Si sabes, sígueme. Dar liquide con mi música y eso, pero no. No me llame porque no voy a estar para ti. Eso es igual que si tú me lo hiciste mal, yo te puedo perdonar, pero ya no va a haber la misma. Como que la misma confianza, la misma cosa. Sí. O sea, para mí es igual. Yo soy como que. Y eso es algo que yo siempre lo he tenido claro. Y fíjate, aquí podemos hablar un poquito de. del de hombre que está por aquí, el de cartón, eh, Bad Bunny. Bad Bunny. <risa> <risa> Bad Bunny. es un tipo que si tú te fijas, obviamente ya le está en un nivel. De estrellato Sí, elite. sí, claro, ¿no? El número uno. Pero el tipo, si tú te fijas, él anda siempre con sus mismas amistades desde siempre. Eso me fijé en la última entrevista que dijo. ¿Me entiendes? Él anda siempre con los mismos, este es su grupo, y están desde abajo. Desde claro. que él era eh, el muchacho que trabajaba en el supermercado. ¿Ves? Es que eso es lo bonito. Eso está increíble, brother. Es que ya tú sabes que ellos son los que valen la pena. Eso so sí. Hay que cuidar esas amistades porque... Tú te diste cuenta que cuando tú estabas en cero, ellos estaban ahí. Estaban ahí contigo. Pero si te fijas, el hombre quizás tiene un amigo que le gusta, por ejemplo, yo canto, pero a él le gusta la moda, que es el caso de, de Jay claro. Jan. O sea, es el tipo el que viste a Bad Bunny. Sí. Soy el tipo está ahora en un nivel y lo más probable es el que le diseña las tenis y claro. Y él... O a su amigo, no, tú, tú vas a trabajar en eso. Y yo te apoyo claro. y mete mano. Y, y tú sabes, esa es tu área. Porque. Y crecieron todos. Claro, exactamente. Es que eso es lo bonito. ¿Sacho? Eso, es cabrón. eso es lo bonito, ¿sabes? Yo también sueño con un día poder lograr lo que yo quiero. Para ayudar a los que están alrededor mío. Sí. Para decirle, tú tienes un sueño, mira, vamos a hacerlo realidad. Exacto. Vamos a lograrlo juntos, porque no se puede ser egoísta. No, es que. Y ese es el detalle que la gente todavía no entiende. Claro. Por eso. Hace un rato te comentaba de Joe Rogan, que es uno de mi, mis podcasters favoritos. Sí, sí, y sí. el tipo, ese tipo, él hace algo que, y por eso es que lo admiro. Porque él ve algo y le gusta a él. Él dice, contra ese tipo, digamos, él escuchó tu música. Claro. Y dice, wow, me gusta lo que él hace, me gusta el flow de él. Él te va a invitar a ti. ¿Sabes? Porque, y aunque él tiene seguidores y, y su plataforma claro, es no le enorme, importa. a él no le importa eso. No, porque. Él simplemente dice yo cliqueo con este tipo claro. me, gusta, me gustaría tenerte y si tú quieres venir te montas en el barco lo haces por la papi, vibra por la vibra qué pasa él para que, eh, hay un comediante que se llama Andrew Schultz para mí es uno de mis favoritos ahora mismo para cuando empezó la pandemia yo llegué a ver videos de cientos de vistas cientos mil sí. o sea yo llegué a verlo y de repente yo le digo a mis amistades papi este tipo está bien cabrón Chequé. Se, o sea a Andrew Schultz y la gente, ¿quién? Y yo, Andrew Schultz, chécate este tipo. Lo acabo de encontrar por accidente y me encanta el trabajo de él. Ese tipo eh, llegó a un nivel que Joe lo llevó, lo llevó a su show. Wow. Y yo, fuck, ya lo wow. por, Coronó, cabrón, coronó, Porque Joe hace comedia, hace stand-up comedy. Claro. Y él es dueño hoy en día de un, de un como un teatro que hacen sí. stand-up comedy. Y, y él cliqueó con el tipo, le gustó, lo mandó a buscar. Y nada, hicieron un podcast super cabrón a los, creo que como al año, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, él vuelve y trae a Andrew Schultz de nuevo a su show. Y Andrew le dice, Joe, tú no sabes a cuánta gente tú has hecho multimillonaria por sentarlos ahí. Y yo veo eso y digo... Cabrón, ese es el sueño. Claro. Cabrón, que, que, que ojalá yo pueda llegar a un nivel en el que el que se siente ahí en esa silla... Claro. Mañana se haga rico. Como que sea un impulso para la carrera de... Sí, loco. Pero es que ya tú lo estás haciendo a tu forma. Sí. ¿Entiendes? Porque yo mismo aquí en la ciudad como que yo no he tenido mucha visibilidad. Por la razón esa, que somos nuevos y estamos empezando aquí en la ciudad con el mm. nuevo proyecto. Y tú tienes ahora mismo más suscriptores que yo en YouTube y tú me estás dando tu espacio para yo hablar contigo y para yo hablarle al público sobre mm. mi proyecto, mis metas y, y lo que va a pasar. Sí, porque, porque en, en mi caso particular es ese. Yo a mí me gusta ver la gente triunfar. Claro. Y ojalá, o sea, todos los que han venido aquí, ojalá se hagan multimillonarios y ricos, aunque ni mencionen mi nombre en un futuro, porque honestamente yo no estoy pendiente a eso. Yo realmente me gusta, me disfruto esto. Claro. Y, y por eso me encanta pero en el caso personal de que, que es lo que mencionas en tu canción lo de los que no han pasado hambre conmigo sabes no me van a comer en mi mesa eso es algo que yo tengo bien claro sabes a mi lado hay personas que yo digo estos son los que van a, a disfrutar claro. de, mi, de mi fruto sabes lo que yo logré generar son este este grupito específico la y gente hay... que venga nueva, papi, tú tienes que conocerme por 20 claro. años para que puedas entrar. Claro, a no, y hay que cuidar a esas personas porque, sí. te digo, son valiosas. So, son bien valiosas. A veces no, todo, no es el dinero ni el éxito que tú tengas, sino de quién tú te rodea. 100%. Eso es algo súper real, brother. Y también iba a hablar ahora de algo para darle un toque más vacilón eh, del tema perroquet. Perroquet. <laughs> Cabrón, ese tema. Ese... Oye, gente, si a usted le gusta bailar. Si usted es un DJ de discoteca... Se tema para la disco, para la disco. Es un tema para disco, pero para perreo sucio el tema está súper cabrón. No, hasta abajo, para que las babies muevan las nalgas. Sí, <laughs> o sea... Para que el booty. Y eso lo vamos a decir aquí, damas y caballeros. Esto es para las chicas. Necesitamos que hagan challenge tuerkeando sí, ahí para ese tema. claro, y me que... al hombre. O sea, cuando salió ese tema... A mí también. Tema, como que <laughs> tuvo también una reacción positiva. Eh, gracias a Dios... Lo poco que he sacado, que en el canal nada más tengo dos temas oficiales, mm -hmm. han tenido una reacción bien positiva. Súper. Y me he ido como que por esa línea. Y la gente, como que kikea conmigo y me tira, me taquea. Y sube fotos y me taquean. Y las baby suben fotos y me taquean. Sí. Y... No, pero necesitábamos que hagan un challenge. Sí, Pónganse sí, con sí, sus sí, amigas sí, 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 y taguen sí. a este hombre. Tagueame, taguéame. Tira tus redes sociales. Tagueame, para que mami. ¿Cuáles son tus redes? Snader Fama. En es Instagram, Naderfama. en YouTube, en TikTok. Tú quieras buscarme Nader Fama. Tú coges y utilizas un audio mío, me taquea y ahí te reporteo. Sí, no, Snyder fama, mira, aquí está. Snyder es on the score fama. Claro, yo ya lo que hago. Sí, no, porque tienen que entrar ahí porque de verdad, ese tema Dice, ah, hay una de las líneas que dice en esa canción. Ah, que este es el spanglish. Eh, ah, eh, el spanglish. El, el, <laughs> este es el que dice, She don't wanna be coquette. Claro, ella quiere ser millonera. Ella quiere ser millonera. Esa frase. <laughs> no, eso. Cabeza, eso. eso es para... Pa, pa, Tú sabes, las luces de neones. Sí, sí, sí. Eso hay que mandarlo a hacer logo. sí Sí, sí, sí. Tienes que mandar a hacer eso. Eso, no, eh, eso patentiza esa mierda. Eso es, que es tuyo? <laughs> eso como que gustó mucho. Tienes que patentizar esas frases. Sí, eso sí, está sí. Cabrón. Sí. She don't no want to be coquete. Ella, no ella, ella quiere ser mía. Sí, porque hubo como que un tiempo que se puso en tendencia. Sí. Todo era coquete. Eh. No, el, el pomete. <laughs> el telefonete. Ah, y todos estaban con eso, con, como que con ese estilo. Y entonces, utilizando el lacito, que fue como sí. que lo que caracterizó a ese estilo de, de vestir. Y entonces, como que había mujeres, eso yo lo cogí de un meme. Mm, de ahí que sale. Como pero no que no lo cogí exacto. Pero como que vi meme que decía no, yo no quiero tener, yo no quiero ser coquete, yo quiero ser millonario, yo quiero ser esto. Y entonces he hecho un abico que si quiero ser millonario. Pero ese, ese toque que tú solo diste, y con el flow sí, sí, que se sí, lo diste. Sí, 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 sí. Eso yo lo escuché la primera vez que lo escuché y dije, ah, eso está no, de más. Es, que, es que nos ponemos bien creativos, nos ponemos bien creativo en el estudio. Y el flow, el flow está buenísimo. El tema, sí. vayan, tienen que escuchar esa canción. Es también de mis favoritos. Y lo que me gustó es porque, como me dijiste, ¿sabes? Tienes solamente dos, o sea, tienes, creo que son tres, ¿verdad? Dos sí. completos y dos parciales. completos que y el otro parcial. Sí, pero que ahí tú puedes ver qué tú eres capaz de hacer. Sí, ¿Ves? sí, sí. Mira, yo me caracterizo por como que un artista muy versátil. O sea, yo hago retón, re para atrás, eh, perreo, lo que sea. Yo lo hago mexicano, tengo muchos trastumbados también que van a salir. ¿No te gusta eso? Sí, 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 van a salir muchas cosas. Romántico, también canto romántico. Y eso, pero así me caracterizo por ser versátil y quisiera hacer de todo. Y de ahora mismo, y fíjate, para pa la gente que te está conociendo, ¿verdad? Viendo este video o escuchándolo, eh, ¿tú tienes, o sea, cuáles son, tú dirías, tus. Top artista, por lo menos cinco que tú digas Mano, a mí me inspiraron XYZ O sea, cuál es más o menos en, Actualmente, o de joven, cualquiera Bueno, mira, yo oigo todo tipo de música mm. A mí me gusta todo tipo de música Pero no soy fanático A un artista en específico okay. Así, hago ah, mucha Música americana también Oh, te gusta como pues, flow sí, hip hop y eso Sí, sí, me paso todo el tiempo Tra, el tra ah. en, en inglés Travis Scott mm. eh, Me gusta Lil Pump Ah, Ojo okay. mucho el pom eh, Guna Me encanta y así de latino, así lo que más oigo, mm. o sea, como que rapero así de referencia, Kendo. Uh, ¿te gusta Kendo? Wow, ¿qué Kendo, es? Kendo, el Kendo. de Latino. Sí, lo oigo mucho. El tipo tiene como que una pluma muy pesada. Que parece que viene algo con Arcángel. Sí, este. sí, 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 sí. Yo lo sigo por todos lados. Me gusta mucho. Y el Almighty el oh, aunque él está loco, también sabe, le mete. Sí, no, él, lo él, eso, mucho. Eso no se le puede quitar. Que el sí, hombre, sí. cuando, cuando la arrancó, le mete, le mete. Oh, fuerte, fuerte. En Lamentablemente, la situación que le está pasando actualmente pues sí. es, es, es triste, pero no se le puede quitar de que si sí, fue un rapero claro. Pero caras. así, te, te, como que no tengo un, ¿sabes? Así, un número en. No, este, yo soy fan a él, no. Mira, por ejemplo, Bad Bunny. Mm -hmm. Yo no soy fan a Bad Bunny, sí. pero respeto lo que ha he hecho y lo admiro eso está bien ¿sí? por ser número uno por las cosas que ha logrado ha logrado muchas cosas que ningún artista había logrado uh -huh. y en el poco tiempo y en poco tiempo y que es un artista que salió de la calle uh -huh. así sí. como como yo como muchos de los que estamos luchando por ese sueño que estamos, exacto y entonces no lo consumo mucho pero lo miro exacto si yo qué tú usas Spotify que, que, dónde te escuchas música en Spotify, mayormente no, en Spotify. Spotify. So, si yo entro a tu Spotify, ¿cuáles son los artistas que más yo voy a ver ahí? Ah, tú... no. Travis Scott, Lil Pum, eh, Gana, eh, los Migos. Ok, ese grupo. Migos. ¿Ellos ya no están? ¿O si sí están juntos todavía? Eh, ellos se separaron. Ah, ok, ok. Y Takeoff, lamentablemente, murió. Hace oh, poco. Hace que meses que... atrás, Takeoff. Okay. En Houston. Ah, yo creo que yo escuché algo. Así. Sí, sí, pero ese era mi grupo preferido. Yo desde Cuba era amigos todo el tiempo. Y así tengo muchas referencias del del en inglés. Del inglés. Sí, por eso es que a veces como que digo frases en inglés y son las canciones. Sí, sí, fíjate, yo fui igual también cuando estaba en Puerto Rico el como que artistas americanos fueron los más que me no sé cliqué con ellos por alguna razón. Pero hoy en día pues desde, desde que me fui de la isla es como que ah extraño todo ese reggaetón que escuchaba 24-7 sí. 365 días del año, pues ahora es como que, espérate, lo extraño. Y, y consumo un montón de reggaetón, pero agresivo aquí. No, pero por eso es que me hace falta. Claro. No, yo te digo, yo amo al trap inglés y eso, y cojo muchas referencias de ellos también. Es que ellos tienen un flow bien, cabrón. Tienen un flow. Sí, eso hay que dárselo al 100%. Súper, súper, me encanta. Sí, de verdad que me sí. Me encanta. Y empecé a escuchar, yo creo que yo escuché trap in, ¿cómo es? indirectamente. Porque antes de yo escuchar la palabra trap... Como que... Ah, esto es esto. Este label, tú sabes. Sí. Eh, a mí, como te comenté hace un rato... A mí me gusta la música agresiva. ¿Sabes? Sí. O sea, en cualquier, cualquier género. O sea, yo... Cuando único escucho música romántica... Es cuando me enamoro y por una semana. Después <laughs> se me va... Esas maripositas se Después me van el se te cal. va el amor y la <laughs> música y todo. Sí, cagó ya, en su madre. Lo amor. mismo pasa. No te preocupes. <laughs> por eso, a veces... Los artistas que cantan música romántica que me dicen ah escuchaste mis temas románticos y yo le digas esas son las menos que me gustan no es porque sean malas no me malentiendan claro. no 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 es eso porque esas son las más que van a vender o sea, esas son claro. las que te van a vender el boleto claro, la que a mí claro. me gusta es la que menos vende la boleto. que menos vende no lo sí. mismo me pasa sabes que a veces yo estoy consumiendo artistas que no lo escucha casi nadie sí. o sea no son globales Ajá. mira me pasa con una artista de redes crazy point. crazy point tú no lo conoces seguro no no, no. Pero hacen un estilo de música bien diferente. Me encanta. Se tangana, español. También lo oigo mucho. Es ¿Y más así. rap? Se tangana es como más comercial. Okay. Hacen un tra también, pero comercial y así, ese estilo. Pero lo escucho mucho. Y hay un artista de, de Puerto Rico que se me olvidó mencionarte, que es el dominio. No sé ¿Te gusta si el dominio? Me gusta el dominio, me gusta como un canto. Mi primo lo conoce. Sí, 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 sí. <laughs> el, igual. <laughs> te voy a hacer una anécdota del dominio. Igual, igual soy fanático de él, ¿sabes? <laughs> como que me gusta mucho. Mi primo, o sea, hace un rato hablamos de, de que yo conozco o, y que grabé con una chica que hace contenido para adulto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, yo la vi, te lo dije en el canal. La, la vi, la ajá. vi, la vi. <laughs> pues yo la conozco a ella por mi primo. Entonces, mi primo, él ha grabado con personas que o sea, él ha sido videógrafo sí. de este tipo de contenido. So, dominio <laughs> sigue a mi primo. Ay, ay, ay. <laughs> por por, por las mujeres y Sí, tienda. sí. Y yo recuerdo que mi primo me envía, chica, esto? Y me envía un voice del dominio diciéndole la frase que él dice. ¿Sabes a lo, lo que me refiero? Vale, que no la quiero decir aquí porque dice la, <laughs> la letra N. ¿Sabes lo que digo? Sí, El dominio... Sí. Eh, no, 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 sí, sí. <laughs> eso para mí me hizo la noche yo estoy en el trabajo y me llega este mensaje yo caro esto me dice, cabrón che, ¿qué es lo que me envió el dominio y <laughs> este cabrón sea si la no. madre el dominio sabe que es un tipo a mí me parece interesante yo él es como conocerlo. bien natural yo lo hallo como que bien natural y tú sabes quién es el primo de él sí, john sí sí yo cabrón, también yo oigo. quiero conocer a ese cabrón no yo quiero hacer un tema con él en el futuro john sí yo lo he etiquetado en las canciones que he sacado mm. Yo le he etiquetado una historia Y él me le da like Ya oh, ¿sí? Mira En París Cuando saqué París Él like En sueño también Y ahora Subió un corto De Flow Tony Montana Ajá. Y él likeó. Estoy loco por escuchar esa Pero ¿Por qué se sale cuándo eh, Flow y Montana. Ajá. Ahora el día 20 del mes que viene. Porque. Ah, en junio ahora. Sí, porque queremos hacerle un video oficial y eso va a salir ah. con todo. Y ya tiene gente para eso ya. Sí, sí, tiene... sí, ya, ya está todo, ya está todo. Ah, perfecto, rápido. Y todo eso. eso. va a ser una bomba. Mi gente escuchen ese tema, ahí, yo sé que ese tema va a impactar. Tiene que va Eso va a estar en todas las redes sociales también. Sí, sí en, en todas toda mi, en toda en mis en todas mis redes. plataformas de música. Sí, sí, en todas mis plataformas, en Nader Fama, Fama. Flow y Montana. Ahí ustedes lo ponen y le va a salir. Eso va a ser el 20, 20 de junio. de junio, sale. Sí, todo el mundo pendiente. Con el video oficial. Que, con video y todo. Claro. Eso está tan cabrón, eso me gusta. No, me gusta va a ser me gusta. diferente. No, óyelo, óyelo. Te va a contar de mí. Ese ahí, from Miami. Ah. Sí. Cubaneo ahí, bien duro. <laughs> no, es que. Te digo, en ese tema reflejo mucha vivencia personal y cosas que pasamos mucho, que emigramos mm. y para lo que estamos. Ah. So, o sea, yo ahora mismo me encuentro en un mood que estoy escribiendo sobre lo que me está pasando. Eso sea, que ese tema es trap. Sí, ese tema es trap. Yo estoy escribiendo ahí lo que me está pasando en la vida real. Eso viene pesado. Eso sí, viene pesado. pesado, viene pesado. Es que subí un corto y muchas personas me comentaron. Oye, eso, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Oye, mándame un pedazo, dime. Ah. Ya, esperen, 20 de junio. Es, 20 perdón. de junio, Flotón y Montana. Snyder Fama. Snyder Fama. Papi, tienen que buscarlo en todas las redes sociales, seguir a este hombre, escuchar sí. su música. Gracias, bro. Este, y, y brother, este. Gracias por, por venir aquí. De no, no, gracias que... a ti, gracias a ti. ¿sabes? Te lo dije al principio. Y no, a mí me encanta tener talentos nuevos siempre aquí. Se siente fresco, la vibra en este lugar. No, es, y bastante es, es positivo. Es. Bastante positivo, sí. me encantó. ¿Te, ¿Te gustó la experiencia? Sí, 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 me encantó la experiencia. Como que se siente una vibra, una vibra buena. Coño, gracias. Sí, y sí. trabajo con cojones para que sea sí, así. Sí, 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 <laughs> sí, sí, sí. No, o se nota. Y, y gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí. Para pa mí, yo siempre, yo soy el que me siento privilegiado y agradecido de no, que ustedes vengan aquí. Es recíproco, es recíproco. Y, 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 pues, Exacto, es recíproco. Es recíproco. Y, una y, frase que yo digo siempre, vamos a hacer leyenda. Uh, ya, lo ya. Esa es la, así se cierra esto. Vamos a ser leyenda. Ya lo vamos a hacer leyenda. Gracias, de verdad. Dale. Todo el mundo sigan a este hombre en las redes sociales. Síganme a mí también. Gracias, brother. Gracias, a ti, Y ya tú sabes, aquí las puertas están abiertas. Estamos aquí. Vamos para encima. Mi gente nos vemos en el próximo episodio. Bye. Va, durísimo. es duro, Le metimos la hora.